Muy buenas a todos, soy Julia Subirats de Sol Actúa y hoy quiero dar mi opinión sobre el cambio físico de The Gref. En primer lugar, quiero decir que Sergio Peinado es un profesional que me transmite mucha nostalgia, ya que bueno, yo vengo de un cambio de perder algo más de 30 kilos y lograr una recomposición corporal. Y empecé con sus vídeos, ya que en internet tiene infinidad de contenido muy útil para todo tipo de niveles, ¿no? Y se pueden adaptar perfectamente sus entrenamientos. Y recuerdo al principio, debido a mi sobrepeso, yo no podía hacer entrenamientos con salto, ya que me dolían las rodillas. Y él tenía entrenamientos para principiantes que sin duda me fueron de muchísima ayuda, sobre todo de HIIT. Y la verdad que me transmite mucha energía, ya que también me inculcó la idea del todo suma, de que a veces dejamos de hacer las cosas por querer hacerlas perfectas, pero es un error, ¿no? O sea, si hoy puedes entrenar 15 minutos, pues mejor esos 15 minutos que no hacer nada, porque a veces dices, ¡buah! Para 15 minutos, ¿qué más da, no? Ya no lo hago. Y vas acostumbrándote a dejar de hacerlo y pierdes el hábito, ¿no? Entonces me gusta mucho la energía que transmite y todo lo que ofrece en sus redes sociales. Así que bueno, en primer lugar, dejar claro esto, que a mí me encanta su contenido y que me da muchísimos recuerdos de cuando inicié con todo este proceso de cambio. Me ha gustado mucho el cambio físico que ha hecho con The Gref, pero me gustaría valorar tanto los pros como los contras. Sin duda creo que los pros abundan, o sea, hay muchísimas cosas positivas a destacar de todo lo que han hecho juntos, pero bueno, también quiero dar mi opinión, ya que yo también vengo de un gran cambio y creo que puede aportar algún valor, así que voy a ello. En primer lugar, quiero destacar positivamente que explica muy bien lo que se entiende por la verdadera salud, ya que a veces las personas quieren perder peso a toda costa y se centran en la pérdida de peso, no en lo que indica la báscula. Pero ellos dejan muy claro que eso no es lo que importa. Lo que importa es perder grasa y ganar músculo. Yo tengo dos vídeos que hablo de esto, porque en uno hablo de que no importa la báscula y porque considero y he aprendido que la báscula no debe ser el indicador que marque tu progreso, porque es un grave error que mucha gente puede llegar a cometer. Y luego también hablo de la recomposición corporal, porque yo también, pues eso, ¿no? Me centré en el entrenamiento de fuerza para perder la grasa que tenía y poco a poco ir ganando músculo. Entonces creo que deja muy claro que la clave está en el entrenamiento de fuerza, que es lo que nos va a dar la verdadera salud. Y además no se quedan con eso, sino que también hablan de que debes entrenar con un propósito. Es decir, el deporte, la actividad física, debe sumar a tu vida, ¿vale? No te debe consumir, no debes verlo como un castigo, debe ser algo que te haga sentir bien. Y como ellos muestran y demuestran, la salud es buscar la funcionalidad, mejorar el rendimiento, tu resistencia, ser más ágil. Y al fin y al cabo consiste en superarte cada día. Y es que tú eres tu único rival. No debes compararte con nadie, debes luchar contra tu yo de ayer para ser mejor mañana. Y de nada sirven las comparaciones, porque cada persona tenemos un contexto distinto. Y yo es algo que también pues he tenido muy presente, ¿no? Que solo debo compararme con mi yo. Y a partir de ahí ir adaptando las variables para ver qué es lo que necesito en cada momento. Pero ahora, por ver su cambio, no debes pensar, buah, pues en 4 meses yo también puedo lograr esto. No, debes ver tu caso, ver de dónde partes y a partir de ahí ir valorando lo que puedes hacer y hacer lo que puedas con lo que tengas. Pero sobre todo eso, ¿no? No compararte con los demás, porque puede llevar y puede ser una fuente de frustración al ver que tus resultados no son iguales. Y bueno, en su caso, claro, Sergio Peinado, un gran profesional, ha adaptado muy bien todos los entrenamientos para hacerlo pues con esta intención, ¿no? De demostrar de lo que es capaz en 4 meses, que realmente me parece muy poco tiempo. Y bueno, y es eso, ¿no? Que está muy bien, pero debes tener en cuenta que es un caso aislado, ¿vale? No puedes creer que ahora tú, por empezar a entrenar en 4 meses, estarás igual que él, porque eso no es realista, ¿vale?
Entonces, teniendo claro esto de que no debes compararte, también me encanta que destaquen que es muy importante el cómo te sientes, ¿vale? Porque la salud física y la salud mental van de la mano. Y como bien dicen, el cuerpo es un todo. Y para, bueno, al menos yo, para lograr mi cambio físico, tuve que cambiar sobre todo por dentro para poder cambiar por fuera, ¿vale? Es cuestión de hábitos, de cambiar tus hábitos. Quizá antes me tiraba 4 horas al día mirando el móvil en el sofá y, bueno, un hábito que incorporé era que cada vez que miraba Instagram o las redes sociales salía a andar. Y hostia, de repente te das cuenta de que esas horas que estabas tirado en el sofá te las tiras andando y dando un paseo y estás disfrutando de algo que harías igualmente, pero en otro entorno, ¿no? Es ir adaptando tu entorno para que te acompañe a lograr ese propósito que tienes. Entonces eso, el cambio es entero. O sea, no es decir, vale, pues ahora voy a entrenar 1 hora al día y ya está. Y con esto ya voy a lograr lo que quiera. No, 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 no. Debes cambiar todo lo que consideres que no te acompaña a ser tu mejor versión, darle un giro, pensar, vale, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué debo hacer? Y a partir de ahí lo vas trabajando. Y también me encanta que queda muy claro que no hay secretos. O sea, no hay secretos y yo también siempre lo digo porque no es magia, es disciplina, tener unos objetivos realistas, trazar un plan, seguir el plan, comprometerte contigo mismo y ir adaptando en función a tus requerimientos, ¿no? Porque lo que te sirve hoy no tiene por qué servirte mañana. Si yo ahora estuviera entrenando como entrenaba hace un año, estaría perdiendo el tiempo. Yo ahora hago unos entrenamientos que han cambiado muchísimo, he ido descubriendo nuevas disciplinas, he ido decidiendo qué es lo que me hace sentir bien, lo que disfruto, lo que me llena, lo que me ilusiona. Y gracias a eso, pues lo he podido mantener a la larga, porque todo cambia y debes tener presente que con el tiempo, pues vas encontrando nuevas aficiones, nuevos gustos y vas teniendo más capacidades. Y gracias a estas capacidades, lo que yo hacía hace un año, esos entrenamientos de HIIT sin salto para no hacerme daño en las rodillas, ya no me valen de nada. Pero me da muy buenos recuerdos igualmente. Porque es eso, ¿no? Debes tener muy presente que debes irte adaptando a tus necesidades. Y sobre todo creo que también es muy importante tener un motivo, algo que te dé esa energía cuando no la tienes, ¿no? Porque la disciplina debe venir de algo más. Marcarte eso, pues un objetivo, algo que de verdad te ilusione para decir, lo hago por esto. Y ya puede ser porque te quieres y quieres verte mejor, sentirte mejor, estar bien contigo mismo, por lo que sea, cada persona tendrá su motivo, pero sobre todo ten un motivo que te mueva, que diría que en su caso también era eso, ¿no? Que va a hacer de protagonista en una película y supongo que ello también le inspiró, pues para dar lo mejor de sí. Y por otro lado, todo esto serían los aspectos positivos a destacar que me han gustado muchísimo, pero por lo que son los contras, solo diría que 4 meses realmente es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y puede que haya personas que se queden con la idea de decir, vale, pues en 4 meses puedo lograr esto. Entonces me pongo 4 meses a tope y luego ya está. Y ese es el fracaso de muchas personas que piensan a corto plazo, ¿vale? Y dicen, buah, quiero perder peso en 2 semanas, ¿cuánto peso puedo perder? Y no es eso. O sea, yo cuando empecé con mi cambio no tenía expectativas y ello me permitió alcanzar o sea, un físico que ni en mis mejores sueños me hubiera creído que era capaz de lograr. ¿Por qué? Porque no tenía expectativas, simplemente me centraba en seguir el plan, en dar lo mejor de mí cada día y ver hasta dónde llegaba, pero sabiendo que era algo que nunca iba a terminar. Debes cambiar eso, ¿no? Tus rutinas, tus hábitos. Y creo que puede ser eso, ¿no? Que ahora haya personas que piensen, buah, pues me pongo 4 meses y luego lo dejo. Y eso es un grave error. Porque si de repente lo haces todo muy bien, pero vuelves a abandonar tus hábitos, vuelves a lo que hacías antes, pues ese progreso no se va a mantener. Y yo, después de eso, de perder 30 kilos,
de lograr una recomposición corporal, de lograr mi cambio, me he dado cuenta de que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerlo y encontrar el equilibrio, ¿no? Que te permita que dure a largo plazo. Entonces, ten muy presente que es un camino que no tiene final. Mi frase estrella que me gusta repetirme siempre es que el camino es la meta. No tengas una meta, sino disfruta del camino, de cada paso que das. Sé agradecido con lo que consigues y no menosprecies lo que haces, porque es muy importante, sobre todo, sentirte bien, porque si no disfrutas, vas a terminar dejándolo y vas a volver a tu estado posterior o aún peor. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Y también me gustaría recalcar que reconocen en el vídeo que lo que han hecho es insostenible a largo plazo, ¿no? Porque Sergio Peinado dice que estaría contento con que mantenga nada, un 50% incluso menos de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Entonces, claro, yo creo que eso es un pequeño error, porque, o sea, tú no tienes que buscar algo muy excesivo que te quite, o sea, que toda tu vida dependa de estar entrenando todo el día, cuidar tu alimentación. No, lo que debes hacer es buscar la mínima dosis efectiva, es decir, aquello que puedes hacer que vas a poder mantener a largo plazo, porque si haces algo que es insostenible, a la larga vas a dejar de hacerlo, porque no lo vas a poder mantener, te vas a acabar cansando, te vas a acabar quemando y no podrás seguir aquello que te has propuesto. Entonces tienes que buscar esa mínima dosis efectiva que puedas mantener toda la vida. Y no lo veas como eso, 2 meses para cambiar. No, 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 es algo que nunca para. Y yo lo tengo muy claro. Y yo, mi objetivo principal es que cuando sea mayor, pues seguir haciendo dominadas o el deporte que me guste en ese momento. Quizá me paso a otro deporte, pero ser una persona activa de por vida y nunca dejar de hacer deporte y disfrutar de lo que hago en todo momento. Entonces, eso, toma conciencia de la importancia de la salud y céntrate sobre todo en mejorar tus hábitos, porque así es como de verdad podrás lograr tu mejor versión. Y debes tener muy presente que tu salud es un reflejo de tus hábitos y tu cuerpo también, o sea, tu cuerpo es un reflejo de tus hábitos, ¿vale? Entonces, no te centres en ganar una estética, en decir, guau, es que quiero verme como esta persona. Eso también es un error. Lo que tienes que hacer es cuidar tus hábitos y que esta estética sea una consecuencia de haber cuidado tu deporte, tu alimentación, pero porque forma parte de tu identidad, es tu forma de hacer las cosas, ¿vale? No un objetivo. No puedes tener como objetivo ganar estética, porque te vas a acabar frustrando, porque si yo hubiera querido lograr el físico que tengo hoy en día, sé que me hubiera agobiado un montón porque lo hubiera visto muy lejos, ni siquiera sabría si era capaz o no, porque cada persona es un mundo, entonces no te compares porque no sirve de nada y verás que si haces las cosas bien, la estética será una consecuencia de haber cuidado tu alimentación, tu salud y de haber hecho las cosas bien. Así que sobre todo eso, ¿no? Que creo que debes tener unos objetivos realistas para poder lograr un gran cambio y no buscar un antes y un después, sino un antes y un para siempre. Y mantenerlo y sobre todo disfrutar de lo que haces en cada momento. Y por último también diría que, bueno, que no se puede comparar del todo un cambio físico de un chico con una chica, ya que fisiológicamente las chicas también, pues, es normal que acumulemos más grasa por cosas biológicas, por el hecho de tener un hijo, pues hay que acumular más grasa. Si tienes un porcentaje de grasa muy bajo, puede ser que tengas problemas hormonales. Entonces, a veces, para las chicas que vean estos cambios tan radicales en tan poco tiempo, que sepan que, bueno, que nos puede costar más. En mi caso, mi cambio ha sido de un año, pero bueno, que para mí es algo que no va a parar. Esto solo es el inicio de lo que me espere, pero no voy a parar de dar lo mejor de mí para superarme cada día y seguir luchando por ser cada día mejor que ayer. Pero bueno, que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que si veis que os cuesta más perder de peso por retenciones, la regla también influye, pues que no os frustréis, que es algo normal.
De verdad, no centréis en el peso, centraros en dar lo mejor de vosotros cada día, en hacerlo un poquito mejor cada día, pequeños pasos que al final son grandes recorridos que te llevan a lugares que nunca te hubieras imaginado que eras capaz de llegar. Así que nada, esta es mi opinión del cambio físico de The Grefg. La verdad que me encanta que pasen estas cosas, ya que sin duda estoy segura de que muchísima gente se va a animar a empezar a cuidar su alimentación, a hacer deporte. Creo que es algo muy positivo para todos, así que os animo a que lo hagáis, de verdad. No esperéis a que sea el momento perfecto, porque el momento ideal no existe, nunca va a llegar. Hazlo ya, solo actúa. Y nada, dejaros un like si os ha gustado esta reflexión. Es un vídeo bastante distinto a los que suelo hacer, pero tenía ganas de dar mi opinión porque me ha encantado y creo que es algo, ya os digo, muy positivo. Así que muchísimas gracias por escucharme. Suscríbete en el canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, ¡a por ello!